Laps. Lactancia materna. Muy bien. Bien, la leche materna es bueno, es un líquido prodinámico cuya composición varía durante el día y a lo largo de la lactancia. Claro. ¿Por qué cambia a lo largo de la lactancia? Porque pasa por tres fases. ¿Qué fase? La primera del calostro, que va del primero al quinto día. La fase de transición, que va del quinto día a las 2 semanas. Y luego viene la fase madura a partir de los 14 semanas o a partir de las 2 semanas. 14 días o 2 semanas. No vamos a hablar de la transicional, vamos a hablar de la calostro y la madura. Calostro es así, esta foto es chévere, realmente. La tengo acá. Te dice mucho. Es amarillito, escaso y espeso. Amarillito, ¿por qué? Porque tiene beta carotenos y es escaso, alto en qué? Proteínas. Y tiene gran capacidad inmunológica. ¿Dónde está? Inmunoglobulina A y lactoferrina. ¿Ok? Son características que tienes que acordarte de lo que es el calostro. Pero a diferencia de la leche madura, ¿qué tiene menos? Tiene menos carbohidratos y menos grasas. ¿Ok? Menos todavía grasa de alta calidad, no lo tiene la ADA, la leche A, eso. Muy bien, leche madura, leche de vaca. Acá, ¿qué quiero que te acuerdes? Bueno, lo que preguntan clásicamente es cuál es la leche que tiene más. ¿Qué tiene más la leche de vaca con respecto a la madura? ¿Qué tiene más la leche de materna, mejor dicho, con respecto a la de vaca? Bueno, acá, y traté de crear una mnemotecnia para que tú le puedas recordar. Bueno, a ver, vamos a ver si te sirve. A mí me sirve, la verdad. Lo azulito es lo que tiene más la leche de materna y lo rojito es lo que tiene más la leche de vaca, ¿ya? La leche materna, mira, aunque más engrases el carburador, igual el hierro se va a absorber mejor, o sea, se va a oxidar, entiéndelo así. Aunque más engrases el carburador de tu carro, con grasas de alta calidad, Shell, no sé lo que tú quieres, móvil, no sé, igual el hierro, si el fierro, se absorberá o se oxidará mejor. ¿Ya? Más que más carbohidratos, más grasas, pero más en qué? De alta calidad, DHA y ARA. Igual hierro, pero ¿qué tiene más? Que se absorberá mejor. El hierro de la leche materna con el hierro de la vaca, de leche de vaca, son iguales, pero la que se absorbe mejor es la de leche materna. Ahora, ¿qué le gana la leche de vaca a la leche materna? No te rías, ¿ah? ¿Eh? No, mentira. Menos mal, tu calzón te protege el potasio, ¿ya? Tu pota, ¿ya? Menos calcio, menos sodio, menos proteínas y menos potasio, ¿ya? Lo rojito. Menos mal, eso sí te vas a acordar, ¿no? Menos mal, el calzón protege el potasio, ¿ya? Bueno, sigamos, acá solamente voy a acordar eso, ¿ya? Muy bien, el lactogénesis, se acuerda que va por 2 etapas, la primera que es en los primeros meses del embarazo y la segunda etapa que es cercano al nacimiento y durante la lactancia. ¿Ok? ¿Cuál es el principal estimulador para la lactogénesis? El contacto del bebé de los labios al pezón de la mamá. Es más, si el bebito no puede, desnutrido, bajo peso, no tiene fuerza, señor, usted debe chupar. Al esposo le dice que jale, ¿ya? Muy bien. ¿Contraindicado cuándo? La pregunta clásica, contraindicado en VIH. ¿TBC contraindicado? No, pero tienes que meter qué cosa a la mami. Mascarilla. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí tengo otro, ¿no? Galactosemia, lactasia, fenilcetonuria, es el PKO, ¿ya? PKO. Y una indicación también negativa materna, pero ¿quién va a tener eso, no? Bueno, técnicas. ¿Cómo es la técnica de lactancia, doctores? Primero, debe ser una silla. Con respaldar, así como está acá, ¿ok? Con este respaldar, ¿no es así? Mira. Una causa frecuente de lumbalgias en madres que están dando el altar es que no se sientan bien, no se ponen copas. Tiene que ser con respaldar plano, así 90 grados, ¿ok? Luego darle una clásica de balón de fútbol, ¿no? Lo vuelvo de esta manera, abdomen con abdomen. 4 dedos abajo, 1 dedo arriba. No es para hacer esto, sino es para dirigir, no es para apretar, ¿eh? Es para dirigir. Y de repente, si es que el labio, mejor dicho, la parte superior del seno le tapa la nariz del bebé, esto de repente lo aprieta un poquito más. Solo para eso sirve, no es para estrujar, por si acaso. ¿Ok? ¿Qué más? La boca del bebé tiene que estar de esta manera, labio invertido, bien abierto. ¿Ok? Y cubrir toda la areola, por lo menos la areola inferior. La areola superior ya, bueno, un poquito aunque sea, se puede ver, pero debe estar la inferior bien cubierto, labio inferior invertido. Así de esta manera, ¿ok? ¿Qué más? No debe haber ningún sonido.
eso dice mala técnica de lactancia. Que se agriete, que tenga heridas, eso es porque hay mala técnica de lactancia. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cuántas veces le damos? Generalmente le decimos a la mamá cuántas veces al día, o cada cuánto tiempo, cada dos o cada tres horas, no sé si, que es 8 o 12 veces al día. Pero es una manera de decirle a la mamá para que no se olvide. En realidad, si le puede dar a cada ratito que le dé, a cada ratito, ¿ya? Esa demanda en realidad. ¿Ok? Muy bien, aquí está la técnica, lo que más o menos le he comentado. Mira, he hecho una resonancia magnética. No, mentira. Mira, los labios superiores e inferiores deben estar abiertos, bien abiertos. El labio inferior tiene que estar invertido, ¿no? Hacia el exterior, contra el pecho, el mentón toca el pecho y la nariz cerca del pecho. No tanto, así nomás cerca debe estar. Si se tapa, el chivolo va a dejar de lactar. Por eso tienes que estar con tu dedito ahí. Ah, me olvidaba. Y digamos lo clásico, no, doctor, pero si me duerme. Ya, señora, despiértelo, pues. Con el dedo índice a su mentón. Lo despierta de esta manera. ¿Ya? Las mejillas tienen que estar llenas, así, cachetitos. Mira, así, igualito. ¿Ya? La lengua sale por encima del labio inferior durante de prenderse. Y se mantiene por debajo de la lengua durante durante la lactancia. Mala técnica cuando la vez se encuentra en contacto con comisura, ¿ok? Mejillas hundidas, o sea, no están llenitas, lengua visible bajo el labio inferior y pezón arrugado o con heridas o agrietado y el famoso clic, clic, ¿ya? No con tu conocimiento más, el Hospital Amigo Niño. En el Perú creo que la maternidad y el Hospital Santa Rosa, mucho orgullo y rotado ahí, es un hospital amigo del niño. Lo cual sí valoran bastante el respeto al ese dúo, ¿no? Mamá, producto. Con relación a la técnica de amamantamiento, el signo de que indicaría que el niño hace un buen agarre es... Fácil, ¿no? La siguiente pregunta por él. ¿Cuál es la clave? El incremento de la producción de la leche materna depende de... La succión del bebé, claro que sí, ¿no? Entre los mecanismos fisiopatológicos de lactancia materna, ¿qué hormona interviene por reflejo de inyección de la leche? ¿Cómo más rápido? ¿Cuál? Para la inyección de la leche, oxitocina. ¿Producción de la leche? Prolactina. ¿Dónde se produce la prolactina? Endocrino. En hipófisis, ¿dónde? ¿Adeno o neuro? O sea, anterior o posterior. Adeno, ¿no? La célula de las lactotropas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Y la oxitocina dónde se produce? Hipotálamo. Hipotálamo. Que se almacena en la neurohipófisis, otra cosa. ¿En qué núcleo del hipotálamo se produce la oxitocina? Paraventricular. Aunque muchos dicen supraóptico también, ¿no? ¿Sí? Por eso es que yo me baso en decir el manejo de un aborto, el cruce, ¿no? Que viene dictada a ginecobstetricia. Muy bien. En cambio, ¿qué se produce en el, con mayor cantidad en el supraóptico? La vasopresina u hormona antidiurética, ¿no? ¿Sí? Que actúa, ¿a qué nivel actúa la oxitocina primero? Músculo liso de los conductos lactóforos. Para hacer esto, ¿no? Las contracciones. ¿Otro lugar donde actúa la oxitocina? Útero, ¿no? ¿Sí? Muy bien, listo, mira, ¿sí? O sea, ¿cuál es más en el supraóptico? La oxitocina se produce con mayor cantidad en el paraventricular, pero también en el supraóptico. Y le digo, ¿qué se produce mayor cantidad en el supraóptico? La vasopresina o antidiurética. Pero ahí existe un cruce, todavía nada simple, pero tampoco no hay nada bien escrito sobre eso. O sea, bien separado. Muchas bibliografías dicen, no, se producen los dos lados, más en el supraóptico para lo que es antidiurética y más en el paraventricular para lo que es oxitocina. La vasopresina, ¿dónde actúa? Túbulo colector o túbulo contorneal distal. ¿Por qué mecanismo? ¿Retiene agua? No, vasopresina antidiurética retiene agua. ¿En qué mecanismo? Acuaporinas. No tiene nada que ver sodio, acuaporina, ¿sabes? Por si acaso, que tiene agua sola. Muy bien, oye, se pasó solo. El reflejo de inyección, ya pues, oxitocina, fácil, ¿no? Respecto a la lactancia materna de Perú, ¿cuál es la conducta a seguir en una madre adolescente con infección de VIH, cuyo hijo nace sin evidencia de dicho? No, pero no le... Gracias.